compañeros de mesa y asistentes a este acto. Me vais a permitir que haga un saludo especial a la señora Virgil. Bienvenidos a la Caja de Música Cinecentro. Todos sabemos la importancia que tienen los símbolos. Hoy, de nuevo, situamos el feminismo en el centro de la ciudad, en la centralidad de la actividad política de esta ciudad de Madrid. El Ayuntamiento lanzó con motivo del día 8 de marzo una campaña en la que decíamos Madrid necesita feminismos. Y esto no era un eslogan, sino la manifestación de un compromiso que a lo largo de marzo fuimos haciendo público en muchas de las actividades realizadas que sigue y que seguirá siendo parte fundamental de nuestra agenda política. Por eso estamos hoy aquí, en este acto conmemorativo del 25 aniversario del curso de Historia de la Teoría Feminista, organizado por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid, que nos facilita una interlocución directa con Cristín del Pi, y para reconocer su labor, su conceptualización de todo este enjambre de opresiones que las mujeres sufren en el ámbito privado familiar y de lo público, para profundizar en su apuesta por la articulación de una teoría feminista que nos ha servido para la creación de herramientas de trabajo, de políticas públicas que vayan al centro de la desigualdad y que favorezcan la construcción de una sociedad de iguales. Bueno, en primer lugar, saludar y agradecer a Cristín el haberse dejado seducir para venir a compartir su sabiduría y su saber con nosotras aquí en Madrid. Por supuesto, agradecer al Ayuntamiento la acogida que ha tenido. Y, por supuesto, no puedo otra cosa también que agradecer al propio Instituto de Investigaciones Feministas, que es algo, digamos, es una institución a la que pertenecemos todas las profesoras que trabajamos en feminismos y en género de la Universidad Complutense de Madrid. Digamos, el agradecimiento es por estar ahí y el agradecimiento también a Ana de Miguel y la celebración de los 25 años del curso de Historia de la Teoría Feminista, que realmente es, bueno, es una bandera, ¿no?, del Instituto de Investigaciones Feministas y, por lo tanto, de la Universidad. También quiero transmitirles a todas ustedes y a todos ustedes el saludo de parte del rector, Carlos Andradas, de la Universidad Complutense, y decir que, desde luego, para mí, en nombre de la Unidad de Igualdad de la Universidad Complutense, es un placer participar en la organización y haber podido bueno, contribuir de alguna manera con un pequeño granito de arena a este acto. Muy brevemente, yo diría que la Unidad de Igualdad, sabéis que las Unidades de Igualdad es algo que incluso están previstas en la Ley de Igualdad del 2007. En la Universidad Complutense habíamos empezado antes, en el 2004. Pero digamos que son unidades, en este caso además, en el caso de la Universidad Complutense de Madrid, como prácticamente todas, pues es la unidad encargada digamos, integrar la perspectiva de género en todo lo que hace la universidad. Buenas tardes. Bueno, pues en este acto yo muy brevemente lo que voy a hacer es contarle a Cristín del Pi y a todas vosotras, recordar lo que es el curso de Historia de la Teoría Feminista, que celebra su 25 aniversario, y recordar quién es Celia Amorós. Celia Amorós es, como todo tiene que ser muy breve, es una filósofa extraordinaria y es una feminista de los pies a la cabeza. Esos son sus dos rasgos principales, tan filósofa como feminista. Entre sus legados, Celia ha tenido siempre una obsesión, que es la de la importancia de la teoría feminista para transformar y poner fin, si es posible, a la sociedad patriarcal. La profunda desigualdad e injusticia que introduce en todos los órdenes de la vida y de la conciencia humana el patriarcado. Para esto,
Bueno, quisiera decir, aunque sea brevemente, que cuando comenzamos el curso en 1991, recordar que no existía el concepto de violencia de género, no había por tanto una ley de violencia, no sabíamos, no estaba el concepto de paridad, ni sí las cuotas, pero estábamos muy lejos de pensar que podría haber una ley de igualdad, una ley de violencia, leyes como el matrimonio entre personas del mismo sexo. Estábamos lejísimos de pensar que podría haber una ley como la que acaba de aprobar el Parlamento francés, poniendo sobre las personas individuales, los hombres, la responsabilidad de la prostitución de mujeres. No sabíamos nada de eso, pero Celia y todas las que estamos aquí, yo creo que lo que sabíamos era que para llegar a tener todas estas leyes, para tener reivindicaciones que realmente mejoraran la vida de la mayor parte de las mujeres y, por tanto, de toda la humanidad, teníamos que tener, como decía siempre ella, ideas cartesianas, ideas claras y distintas, ideas que parecen sencillas, pero que llevan mucho tiempo y mucha elaboración pensarlas, porque salir del paradigma de pensamiento patriarcal es muy complejo. Te exige distanciarte y verlo desde fuera. Y por eso estamos tan agradecidas y estamos aquí, porque las teóricas que lo han hecho, les damos nuestro reconocimiento porque nos han ayudado a comprender nosotras mismas quiénes somos y cómo opera el patriarcado en nosotras.